¿Cuántas veces en la vida te has hecho esta pregunta? ¿Cómo puedo generar abundancia en mi vida? Abundancia de dinero. ¿Cómo defines abundancia? Hola, soy Percy Vizcarra y hoy les voy a hablar acerca de abundancia de dinero, de cómo hacer un cambio entre la escasez, que es lo contrario a la abundancia, y poder vivir tranquilo, sin que el dinero sea algo escaso, algo que no tienes en tu vida. ¿Listo? El primer paso para hacer un cambio en la vida de todos los seres humanos es tomar conciencia. Porque hay gente que sabe, pero saber es diferente a ser consciente. La conciencia siempre te invita a la acción. ¿Listo? Entonces, conciencia es el paso número uno. ¿Será consciente la gente de lo que le ocurre en su relación con el dinero? ¿A cuántos de ustedes le gustaría mejorar su relación con el dinero? Ayúdenme levantando la mano. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que lleven su mente en este momento, lleven su mente a un lugar donde puedan encontrar gente de todo tipo, personas de distintas razas, edades, nivel educativo, gente de ambos sexos. ¿Dónde puede ser? Ayúdenme. Un hospital, muy bien. ¿Dónde más? Universidad. En un aeropuerto. En niveles socioeconómicos. ¿En un estadio puede ser también o no? ¿En un estadio? Sí. En un estadio va gente de todo tipo. Incluso hay precios para las entradas. Puede ser un concierto, puede ser un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, de todo ese estadio, de esas miles de personas, vamos a sacar 100 personas al azar y las vamos a traer acá. 100 personas totalmente de manera aleatoria. Y a esas personas le vamos a hacer una primera pregunta. La pregunta es, ¿de dónde sacan su dinero todos los meses? ¿Será importante saber de dónde la gente obtiene su dinero para que mejores tu relación con el dinero, sí o no? Muy, muy importante. Si tú no sabes dónde sale el dinero, ¿cómo vas a mejorar tu relación con él? Entonces, dígame, ¿de dónde creen que saca la gente su dinero todos los meses? Pues como el empleo. Empleo, muy bien, es una fuente de ingresos. Mucha gente trabaja en un empleo y obtiene el ingreso económico de ahí. ¿De dónde más? ¿De dónde más puede sacar la gente su dinero? La pregunta para los que nos están siguiendo en línea también. Inversiones. Inversiones. Muy bien. ¿Qué más? Rentas, ¿puede ser? Rentas. ¿Conoce gente que vive de rentas, sí o no? Sí, yo conozco gente que vive de rentas. Han dicho empleo, inversiones, rentas. Falta una, que es muy común, que buscan los emprendedores. ¿No? Negocio propio. Dentro del mundo de los negocios podemos poner las redes de mercadeo también. Entonces hay cuatro fuentes de ingresos muy representativas: el empleo, el negocio propio, las rentas y las inversiones. Ojo, no es lo mismo una inversión que una renta. Inversión es que el dinero trabaja para ti. La renta es que ya percibes dinero de un activo financiero. ¿Listo? Entonces, este taller es muy interactivo. Todas las preguntas que hago, por favor, la van respondiendo desde sus casas también. Yo quiero que me digas, de esas 100 personas, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes obtienen su dinero de rentas? Véngase acá al frente y párese a mi lado. Si hubieran 100 personas acá, ¿cuántas vendrían? No muchas, pues. No muchas. Este taller está basado en estadísticas reales. Y las estadísticas no varían mucho de país a país. Mucha gente tiene la percepción de que no, en Estados Unidos es diferente y en Latinoamérica sí hay cierta diferencia. Pero estas estadísticas son muy similares. Entonces, si acá hubiesen 100 personas, yo digo, véngase acá, el que vive de rentas, 2%, rentas, alquileres, arriendos, etcétera, 1%. 1%. Se quedan sentados 99. 99. ¿A cuánto le gustaría vivir de rentas?
Es uno de los ideales que tenemos las personas emprendedoras. Entonces se quedan sentados 99. Es bueno saber que el 1% de la población apenas vive de rentas. Porque si tú no sabes el porcentaje de lo que quieres, ¿cómo te vas a introducir en ese grupo? Bueno, los 99 les preguntamos. Oigan, ustedes 99. ¿Cuántos viven de inversiones? ¿Qué es una inversión? ¿Quién me puede decir? Es como un activo que genera más dinero, genera una rentabilidad. Es dinero generando más dinero. Un inversionista es aquella persona que tiene capital para poner a trabajar y generar intereses, dividendos, préstamos, etc. ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto a los 99, la estadística me dice que de inversiones, intereses, dividendos, regalías, etcétera, vive 1%. O sea, pasó uno de los 100 para rentas, pasó otro de los 100 para inversiones. ¿Cuántos quedan? 98. Y quiero que presten atención a este 2%, porque el 2% de la población mundial goza de un tipo de ingresos económicos diferente. El 2% diferente al 98. Este 2% tiene unos ingresos que se denominan ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es todo el dinero que llega al bolsillo sin la necesidad de trabajar para obtenerlo. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿a quién le gustaría vivir sin tener la necesidad de trabajar? Yo. Sí, eso responde todo el mundo. Pero no saben lo que es un ingreso pasivo. Entonces estás muy lejos de poder concretar ese deseo si no sabes este concepto. De hecho, la mayor cantidad de libros de finanzas personales, de personas que ya han logrado libertad financiera, te sugieren que dediques esos 40 años de vida productivo que Dios te regala en generar fuentes de ingresos pasivos. Lo único que te lleva a la libertad financiera es los ingresos pasivos. Solamente lo tiene el 2% de la población. Pero nos quedan ahí 98 sentados. Entonces, le vamos a preguntar a esos 98. Señores, véngase acá los que viven de negocio propio. ¿Cuántos crees que son? De negocio propio. ¿Qué porcentaje de la población vive de un negocio propio? 5%. ¿Alguien da más? ¿Menos? 10%. Por ahí 15%. Cuando yo trabajaba como empleado, salía de vacaciones, iba a los cafés y estaban llenos. Yo decía, ¿y esta gente? Hay muchos que tienen negocio propio. Pero la primera respuesta es la que va alineada con la estadística. 5%. Entonces, si habían 98, pasan 5. ¿Cuántos quedan? 93. 5% viven de negocio propio o son autoempleados. ¿Qué es un autoempleado? Es un profesional que trabaja de manera independiente, es su propio jefe. Un dentista que tiene un consultorio, un psicólogo que atiende o a domicilio o en consultorio, él trabaja para él mismo, es un autoempleado. Y negocio propio, vamos a denominarlo como las pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Que son la mayoría. Grandes corporaciones hay poquitas. Entonces, si quedan 93 y solo hay 4 fuentes de ingreso, ya vimos 3, pregunta del millón de dólares. ¿Cuántos de ustedes reciben su dinero todos los meses de un empleo? Véngase acá, ¿cuántos vienen? Los 90. 92. Y se queda uno sentado. Y ese lo despidieron ayer, ¿no? La estadística... informal. Es empleo formal. Estamos en las estadísticas de las fuentes de ingresos formales en los países. Hay mucha informalidad también. De hecho, el negocio propio crecería un poco. 50%. La cifra. 93. Personas económicamente activas, 93% reciben su dinero de un empleo. Y es la gran mayoría.
Sí. Pero entonces los desempleados, ¿en dónde están? Ellos no entran a este grupo. Sí. Estamos hablando de dónde saca su dinero todos los meses la gente. Entonces se sobreentiende que es que son personas que salen, hacen una actividad para obtener dinero. Obviamente el desempleado no entra dentro de ese grupo de personas. 93% versus 5 versus 2%. ¿Es mucha diferencia, sí o no? Mucha, mucha. Quiero que vean la imagen de ahí. ¿Esos rostros les parecen familiares o no? De hecho, no todos, pero la gran mayoría de personas que trabajan en relación de dependencia, que son empleados, estadísticamente es el grupo que menos satisfacción tiene en relación a la actividad que realiza. No todos, porque hay gente que trabaja y le encanta su trabajo, pero de esa masa de 93%, la gran mayoría no está satisfecho con lo que hace y mucho menos con lo que recibe. Y digo, entonces, ¿por qué es la mayoría? Ahí se genera una incoherencia muy grande. Para ponerlo en palabras simples, es lo que a la gente menos le gusta hacer, pero es lo que la mayoría hace. ¿Por qué? De pronto no conocen otras formas como que ingrese dinero. De pronto no conocen otras formas. ¿Qué más? Por miedo de enfrentarse a emprender. Temor a emprender. Sí. El taller está enfocado en eso. En eso. En vamos a ver por qué la gente no toma acción. Y luego vamos a dar soluciones. Este 98%, que son la mayoría, es donde nos vamos a enfocar en el taller. Este 98% es donde nos vamos a enfocar. Al 2% dejémoslos tranquilos, ellos ya tienen ingresos pasivos, ya viven sin la necesidad de trabajar para obtener dinero. Y cuando digo necesidad, no es que sean vagos, simplemente hacen lo que les gusta hacer, ¿no? Porque un día yo estaba dando este taller y una señora me dice, ay no, porque a mí me gusta trabajar. Sí, señora, a mí también me gusta trabajar, pero una cosa es que lo hagas por necesidad, otra cosa es que lo hagas porque si no trabajas, no tienes cómo llevar dinero a la casa. De hecho, hay profesiones como la medicina, como la veterinaria, como la odontología, que son muy vocacionales, que la gente sí realmente siente que eso es lo que quiere hacer en la vida. Pero el día que el médico sale de su casa y no quiere dejar a su esposa y quiere quedarse ese día con sus hijos y sabe que si no sale, no cobra, entonces se va perdiendo la vocación. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ojo con la palabra sin la necesidad de trabajar para obtenerlo. Lo que yo creo es que todos vamos a seguir trabajando, pero qué más lindo hacer lo que te gusta. Entonces, este 98% que son negocio propio y empleo son personas que tienen que tener, que tienen la necesidad de trabajar para obtener dinero. De hecho, no tienen ingresos pasivos. Tienen otro tipo de ingresos que se llaman ingresos activos. Si un ingreso pasivo es dinero que llega a tu bolsillo sin la necesidad de trabajar, ¿qué es un ingreso activo? El que sale del bolsillo de uno. No, lo que uno gasta. El que uno trabaja, no. El que uno el se que, gana. El que si trabajas te pagan, si no trabajas no te pagan. Así de sencillo. Ingreso activo es, no me crees, tienes un negocio y no abres la puerta, ¿ganas? No. Si eres empleado, hay empleados que son muy frescos. Dicen, yo falto al trabajo, igual me pagan. Haz la prueba faltando 5 días sin avisar. Ya está, por ley, ¿no? Entonces, ingreso activo es lo que tiene la mayoría de la población. Y quiero que vean cómo se dibuja la curva de ingresos de una persona de este 98%. Vamos a usar esto de acá. El ingreso de estas personas es lineal. Lineal. En un empleado se entiende muy sencillo, porque el empleado que tiene un sueldo de 5 millones de pesos, en enero gana 5 millones, marzo, febrero, abril, mayo, junio. Y las gratificaciones, sí, pero son 2-3 veces al año en promedio, es lineal. Ahora, muchas veces en las universidades te enseñan que el ingreso de un empleado en ventas o de una persona que tiene negocio propio es variable.
¿Ha escuchado o no? ¿Sí? ¿Será variable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Así? ¿Así es sí? ¿Así es no? Bueno, en la universidad te enseñan eso. En la vida real, para temas de finanzas personales, no es variable. Poniendo como ejemplo esta gráfica. Hoy tu negocio, este mes facturó 800, al otro 1.200, al otro 700, al otro 1.100, al otro 650. Va en un rango, hay topes, de acuerdo a tu capacidad instalada, de acuerdo a tu capacidad humana. Si tú proyectas eso en el tiempo, en unos 5 años, donde puedes hacer un análisis de cómo va tu negocio, cómo van tus finanzas, de mediano plazo, se forma una dispersión lineal. Entonces esos ingresos son lineales. ¿Alguien de acá tiene negocio propio? No, no. ¿Jorge? ¿Más o menos pasa eso? ¿Hay como un promedio, topes? Siempre. Siempre. Sí, sí, claro. Siempre. Sí. Incluso un autoempleado. Por más de que trabaje todo lo que pueda utilizar de energía, no puede trabajar más de 24 horas al día. ¿Se entiende? Entonces siempre hay topes de capacidad humana y capacidad instalada. Primera gran reflexión. Acá quiero tomar unos segundos sin que contesten, simplemente pensando en la pregunta, porque comienza a abrirse la conciencia en este taller con esta pregunta. Si el ingreso de una persona es, en promedio, vamos a poner que es unos $600, en promedio, en los países de Latinoamérica, en promedio, mezclando toda la población, la línea sería $600. ¿Cuánto se gasta la gente de lo que se gana? No respondan. Piensen. Es una pregunta que es muy sencilla, pero poca gente se la pregunta realmente. Poca gente reflexiona. ¿Cuánta plata se gasta la gente de lo que se gana? Voy a dar opciones. Ustedes me levantan la mano. Opción número 1. ¿Quién cree que la gente ahorra mucho dinero? Uno. Levanten la mano en sus casas también. ¿Quién cree que la gente ahorra algo? Algo. ¿Sí? ¿Algo? ¿Ustedes creen que la gente ahorra algo? Ahora, esta pregunta es muy chistosa. Yo hago esta conferencia con 500 personas. ¿Quién cree que la gente ahorra algo? Y levantan varios la mano. Y cuando la tienen levantada, yo digo, déjala levantada. Si estás levantando la mano cuando yo pregunto que la gente ahorra algo y tú dices que sí, yo debo suponer que tú ahorras algo. No, la gente, dice. Yo no, lo de afuera. No, primero cuentas tú, ojo. Entonces, la gente ahorra algo. ¿Quién cree que la gente se gasta todo lo que se gana? Ay. Pero hay una opción más. ¿Quién cree que la gente se gasta todo y más de lo que tiene? De ahí siempre salen las sonrisas. Así yo estoy conversando con una persona de este taller, se ríe cuando ve esa pregunta. Y la risa me está diciendo, sí, esa es. Las estadísticas te dicen lo siguiente. Que de ese 98%, nuevamente, la gran mayoría, porque nada es absoluto, se gasta todo y más de lo que tiene. O sea, todo y más de lo que tiene. ¿Y cómo puede ser eso? Porque tienen deudas. Entonces, si tú sabes que la curva de ingresos se dibuja como una línea, ¿cómo se dibujará la curva de gastos? A ver, piensen. Necesito que me ayuden los que estamos acá. La curva de ingreso ya viste que es así, una línea. ¿Cómo se dibuja la de gastos? Si la gente se gasta todo y más de lo que tiene.
por encima de esa curva. Por encima, paralela. Si uno hace un promedio, pues diría que sí. Pero puede ser variable, pero está por encima. O sea, los gastos son superiores a los ingresos. Por encima no es. ¿Alguna otra idea? Ah, bueno. Puede ser unos meses más, otros meses menos, y en promedio se gastaría más de lo que... Respuesta correcta. La curva de ingresos de una persona promedio, ese 98%, es así. Así como ves acá. ¿Cómo se lee esa curva? El mes uno, yo gano $1,000. Me gasto 1,100. Y como debo, el mes dos, me gasto menos. Ahí es cuando la gente dice, me ajusto los pantalones. ¿Has escuchado? Estoy con la soga al cuello. Este mes, no. Pero se liberan y ¡pum! Se meten una deuda. Y al mes 3 bajan. El mes 4 suben. Y eso de ahí marca un patrón de conducta financiero del 98% de la población. Ahora, yo quiero que te preguntes si a ti te pasa lo mismo. Mucha gente dice, ah, ya te entendí. Entonces, Percy, la gente ahorra cero. No, la gente no ahorra cero. La gente está en un estado constante de deuda. Y yo quiero que te preguntes si tienes o no tienes deudas. Hay gente que dice, no, yo no tengo deudas. Bueno, te voy a decir qué cosa es no tener deudas. No tener deudas es primero que no le debes a nadie dinero. Segundo, que tienes todos tus servicios y obligaciones pagas al día. O sea, el agua, la luz, etc. Tercero, que no has adquirido una deuda a mediano o largo plazo. Eso quiere decir que el auto que manejas ya lo terminaste de pagar, que la casa donde vives ya es tuya, título de propiedad y no tiene hipotecario. Ay, no, yo vivo con... Ay, no, que son frescos. Yo vivo con mis papás. Bueno, tienes más de 30 años, vives con tus papás, tienes una deuda moral. Esa no se paga con plata. ¿Listo? Entonces, la gente vive en un estado de deuda. Una persona que tiene este comportamiento, este patrón financiero, una persona tiene este patrón... Claro, si no hay edad para ese dinero, pregúntale a Marco Zuckerberg. Una persona que tiene este patrón, ¿estará en progreso? ¿Cómo está? Para mí, sobreviviendo. Y si tú te lo encuentras en la calle, y esto es lo más gracioso, oye, ¿y a ti cómo te va? ¿Qué te responde? Bien. Respuesta reflejo, ¿no? Bien. ¿Y por qué responde bien la gente? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿No? Que de pronto le da temor, pues, como exponer su situación, ¿no? Porque a la gente no le gusta hablar de dinero. Es un tema muy incómodo. Entonces, ¿cómo te va? Bien. Y por dentro estás pensando, ¿y a ti qué te importa, no? Yo no te voy a contar mis problemas financieros, ¿no? ¿Yo por qué a ti te tengo que contar? Pero te dice, bien. ¿Le estará yendo bien? Entonces tú te encuentras a tu amigo en la calle, oye, ¿cómo te va? Bien. Y él tiene este patrón. Ganaba 1,000, se gastaba 1,200. Le subieron a 1,500 o a 1,500,000, se gastaba 2 millones. Le subieron a 3 millones, se comenzó a gastar 3 millones y medio. Le subieron a 5, se comenzó a gastar 6 millones. ¿Cómo te va? Bien. Y es porque tiene un patrón de conducta de una persona que está sobreviviendo. Quiero que se ponga a pensar en este momento cuánto dinero en efectivo tienes en tu cuenta de ahorros. Hagan este ejercicio. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta de ahorros? Y quiero que saquen la relación de esfuerzo versus y tiempo con tus resultados.
todas las personas que están siguiendo esto online o los que estamos acá, ¿ya tendrán unos 2-3 años trabajando o no? ¿Sí? 2-3. Una persona que ya tiene más de 5 años trabajando, ¿te has dado cuenta la cantidad de horas que tú le metes al trabajo? En promedio 8 horas diarias. Esos son por 6, 48 a la semana, 52 semanas al año, más de 2,000 y pico horas al año. Y si yo hablo de 5 años, son más de 10,000 horas que tú estás poniendo energía y muchas veces la cuenta está en cero. Yo no quiero que me respondas acá cuánta plata tienes, pero quiero que la respuesta te la des tú mismo. Porque mucha energía para no tener un recurso guardado, ¿ok? Y es ahí donde comienzas a tomar conciencia. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo? Levánteme la mano. Que allá afuera en la calle hay mucha inconsciencia acerca del dinero. Inconsciencia. Porque ellos saben que les pasa, porque viven su vida, pero no son conscientes. Entonces, ¿cómo podríamos definir inconsciencia? Por favor, no me digan falta de conciencia, porque eso es una respuesta muy, muy sencilla. Díganme otra definición, que no sea falta de conciencia y tampoco no tener conciencia. Inconsciencia. Ignorancia. ¿Ignorancia? No. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Más cerca. ¿Qué más? Desconocimiento. No. ¿Alguien fuma? ¿Fumas? ¿Sabías que fumar da cáncer? No es ignorante. Simplemente no eres consciente. Porque el día que tome conciencia, ¿qué va a hacer? Dejar de fumar. ¿Se entiende lo que es inconsciencia? ¿La gente sabe qué le pasa? Claro. ¿La gente sabe que está sobreviviendo? Claro. ¿Son conscientes? No. Es como el que fuma, igualito. Pregúntale a uno que dejó de fumar, ¿qué pasó? Tomé conciencia, porque todo el mundo sabe que fumar da cáncer. Y entonces, ¿por qué la gente no hace nada? Ahora no me digan porque son inconscientes. Sí, pero ¿qué más? Porque no saben qué hacer, pues porque no son conscientes, entonces ¿cómo va a reaccionar ante una situación de la que no es consciente? Porque no saben qué hacer, porque no son conscientes. ¿Por comodidad? Comodidad, zona de confort. Ellos ya encontraron la comodidad en la... Por falta de voluntad, más fácil, ¿no? ¿Cómo? Por falta de voluntad. Por falta de voluntad. También. Vamos a analizarlo. ¿Por qué la gente no hace nada? Porque no creo que a nadie le guste vivir sobreviviendo. O mejor dicho, sobrevivir. ¿No? ¿Será un tema cultural, sí o no? ¿Qué piensan? ¿La cultura del país donde vives influirá en cómo te comportas con el dinero? ¿Sí? Le voy a contar una historia de dos amigos, Juan y Pedro. Juan y Pedro eran dos amigos de la infancia. Se criaron juntos, vivían en el mismo barrio, los papás también eran amigos, eran esos mejores amigos. Y ellos dos decidieron, no, ¿para qué vamos a estudiar en la universidad? Una buena decisión. Pero lo hicieron por vagos, no lo hicieron porque estaban conscientes que hay otra educación mejor. No, sí, no, que vamos a estar yendo a estudiar. Mejor ellos no se querían educar de ninguna manera. Comenzaron a crecer ahí en las esquinas, tomando trago, sin hacer nada. Venían los amigos, oye, ponte pilas. No, hombre, tengo un trabajo de... Ven para que seas ayudante acá en un restaurante. ¿Ayudante yo? No, si no eres gerente, ni vengas a ofrecerme nada. Hasta que un día comenzaron a tomar conciencia. Pregunta, ¿quién está de acuerdo conmigo que conforme tu edad avanza, vas siendo más consciente? Las responsabilidades suben también, ¿sí o no? Uno de 20 no tiene las mismas responsabilidades y obligaciones que uno de 30. Así lo marca muchas veces la sociedad. Entonces agarra a Juan y le dice a Pedro, mira Pedro, me cansé. Ya estamos en una edad, pasando los 30, donde yo ya no podemos estar viviendo así.
Y ¿sabes qué? En este país no hay oportunidades. Así que me voy. ¿Quién ha escuchado gente, mejor dicho, quién tiene un amigo, un familiar que se fue de este país porque acá no hay oportunidades? Levante la mano. Sabe Dios, a Japón, a Estados Unidos, a China, a X. Antes iban a España, antes de que haya crisis. En el país, y le echan la culpa al país. Increíble, ¿no? Entonces, Juan hace, junta dinero, saca su visa y se va. Pedro se queda. Bueno, Juan, te voy a extrañar, sí, pero yo no estoy listo, preparado para irme, dejar mi país. Pasan 4 años y Juan comienza a mandar fotos. Comienza a publicar en el Facebook, en todas las redes sociales. Juan manejando un auto deportivo, un auto muy, muy bonito. Juan formando una familia. Juan comprándose una casa que nunca en sus sueños habían conversado de comprarse una casa. Y toda esa información le llega a Pedro. ¿Qué piensa Pedro? Qué bien le está yendo a Juan. Es que, verdad, acá no hay oportunidades. Yo también quiero irme allá para tener las mismas cosas que tiene mi amigo. Entonces lo llama y le dice, Juan, ¿cómo estás? Hola, Pedro, hermano. Oye, me está yendo muy bien. Sí, sí, he visto todas tus fotos y yo quiero irme. ¿Me podrás recibir en tu casa? Claro, hermano, tú, esta es tu casa. Pedro agarra, junta dinero y llega a la casa de Juan. Pregunta, cuando Pedro llega a la casa de Juan, ¿encontrará a la misma persona? ¿Será el mismo Juan? De repente Pedro le dice, ya hermano, destapa el whisky, ábrete un vino. ¿Qué le va a decir Juan? No, mañana hay que trabajar. Entonces, ¿qué piensa Pedro? Uy, no, los gringos son muy fríos. Mira cómo lo han vuelto a Juan. ¿No? ¿Es un tema cultural cómo tú te comportas con el dinero o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces Pedro le va a decir, bueno, Juan, y cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo así tienes todo esto? Acá hay que trabajar. No hay otra opción. Mira, yo me puse a vender partes de computadoras cuando te fuiste. ¿Me puedes conseguir algo así? ¿Yo? ¿A ti? No, hermano. Tú consigue lo primero que se te venga, ponte a trabajar. Y Pedro va a encontrar un trabajo y se va a dar cuenta que con una fuente de ingresos le cuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar una segunda fuente de ingresos. Y si Pedro quiere mandar plata a su familia, ¿qué va a hacer? Buscar una tercera fuente de ingresos. Ballet parking los domingos. Porque la cultura de los países desarrollados es muy diferente a la nuestra. Y una vez me puse a pensar, ¿por qué sobre la línea ecuatorial casi todos son desarrollados y bajo la línea ecuatorial casi todos somos subdesarrollados? El clima, dicen. No, 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 porque Australia está abajo también y es un país desarrollado. Más que es colonia de los reos de Inglaterra. Otra cultura. ¿Se entiende? En los países desarrollados es normal tener más de una fuente de ingresos. Y eso me hace acordar cuando yo comencé hace 13 años como empresario, salía de mi trabajo de una automotriz muy grande y le dedicaba unas 2-3 horas a mi negocio, a mi segunda fuente de ingresos. ¿Qué decían todos mis amigos? Tú estás loco, ¿no? O sea, sale del trabajo a seguir trabajando. Sí, hermano, ya me di cuenta que para entrar a progreso económico no me basta con una fuente de ingresos. Quiero que te preguntes cuántas fuentes de ingreso tienes tú el día de hoy. Y si es una, ¿tú crees que vas a salir al progreso? La respuesta es no. Y una vez vino una señora a un taller, me dice, un momentito, discrepo. Mi hermano, me dice, es gerente de una compañía minera, de minería. Gana mucho, mucho dinero, es muy exitoso y solo tiene una fuente de ingresos. Y yo le digo, y señora, y dígame, su hermano, con todo ese dinero, ¿qué hace? Negocios, inversiones. Entonces, ¿cuánta fuente de ingresos tiene? Más de una. La gente exitosa
tiene más de una fuente de ingresos. Ahora sí, hay casos, excepciones, porque nada es absoluto, de personas que son muy prósperas, abundantes, con una sola fuente de ingresos, pero son genios o son el que se le presentó el camino para llegar a través de las relaciones, de su familia, etcétera, a un puesto alto en una empresa. ¿Qué probabilidades hay que tú seas el gerente general de la corporación más grande de tu país? Menos probabilidades que jugar la lotería. El otro camino es entender que la gente exitosa tiene más de una fuente de ingresos. La cultura influye mucho cómo nos comportamos con el dinero. Muy bien. Entonces, ¿qué ven ahí, en esa imagen? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Un señor. Un señor. Un señor. Sí, es un señor. Pero, ¿qué más? A ver, póngale algo más a que es un señor. Parece cansado, dormido. Cansado, dormido. Esperando transporte público. Sí. ¿Qué más? ¿En qué etapa de su vida estará? Setenta, setenta y algo. ¿Y esa edad la gente qué hace? Se jubila. Sí, jubilado. Yo no sé por qué todavía esa palabra existe, jubilado. El jubilado viene de júbilo, ¿no? Esa persona como ya dedicó los 40 mejores años de su vida y debería estar jubiloso. ¿Cuántos jubilados conocen ustedes que la pasan bien? Y ahora quiero pasar de la inconsciencia a la insensibilidad, porque todos los días salimos de nuestras casas, si no, no estaríamos acá. Y todos los días vemos esto. Y tú pasas por la calle caminando y ves esa imagen, un jubilado. Si te percatas, pues como que pasaras al lado de un árbol. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la historia de este señor? Poca gente. Y eso es insensibilidad. ¿Cómo se llama? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha trabajado? Vamos a ponerle nombre a este señor. Digamos, se llama Carlos. Y Carlos estudió una carrera, contabilidad. Comenzó a trabajar en una empresa, era un gran contador y comenzó a escalar. Llegó a ser gerente de esa empresa. Gerente de finanzas. Se hizo especializaciones, ganaba muy bien. Y un día lo llamaron a Carlos y le dijeron, Carlos, tú eres un excelente profesional. Definitivamente esta empresa está agradecidísima contigo. Muchas gracias por haber trabajado para nosotros, pero hoy necesitamos otras cosas. Estamos haciendo una reingeniería. Yo no sé ustedes, pero yo hace 20 años no conocía la palabra reingeniería. Ahora es muy común. ¿Y qué hace Carlos? Si Carlos ya tiene 45 años, para la edad de jubilación le faltan como 20. Buscar otro trabajo, lo que encuentre, con un sueldo mucho más bajo, porque cuando era gerente se iba de viaje, probablemente ahí compró su casa, ahí es la mejor época de la familia, y buscó otro trabajo para poder jubilarse. Y es en esta edad donde Carlos tiene mucho tiempo para pensar, donde la conciencia aflora. A este dedo cuando la gente dice, cuando tenía 30 años se me presentó una oportunidad, pero en ese momento, y ponen mil excusas, ¿cómo no hice? ¿Han conversado con jubilados o no? Es muy interesante. Dice que las personas ancianas se aprenden mucho. Ellos ya cometieron muchos errores, como aciertos. Entonces, jubilado. Yo una vez en un taller dije, ¿cómo le cambiaríamos el nombre a esta palabra? Sugiérame, con J, jodido, me dijeron. Le dedicó los 40 años mejores de su vida y terminó así. Y nosotros pasamos y somos a veces muy insensibles, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? El sistema te atrapa
y te mantiene tranquilo y conforme. Todos somos conscientes que vivimos bajo un sistema, ¿cierto? Sistema educativo, un sistema laboral, un sistema político, gubernamental, bla, 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 y todo está construido con un fin. Ese sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. Y ahora quiero tocar algunas estadísticas acerca del sistema. Por ejemplo, ¿quién sabía que el 95% del dinero que hay en el mundo está en manos del 5% de la población? ¿Quién sabía eso? ¿Sí lo habías escuchado? ¿No sabías? San Google. Pero el día que yo me enteré de eso, hizo despertar mucha conciencia. Imagínate todo el dinero del mundo. Agarras 95% de esa torta y se lo das al 5% de la población. Y el 5% restante de dinero repartió entre el 95% de la población. Oye, igual que los empleados son 93%. ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? ¿Será que el sistema está diseñado para eso? Lo dejo como pregunta. ¿Quién sabía, complementando esa estadística, que la gente que más dinero gana en el mundo, en muchos casos, en una gran cantidad de casos, no tienen estudios universitarios? ¿Quién sabía eso? Hay, a la vista, Bill Gates, Mark Zuckerberg, hay un grupo peruano de bebidas gaseosas, se llama Añaños, comenzaron la empresa en un garaje. Los mejores negocios se han creado en los garajes. Yo consejo, ¿quieres hacer un negocio? Hazlo en tu garaje. Yo sé que tienen los garajes, tienen un portal con la abundancia, pero es increíble. Entonces, si tú estás viendo que la gente que más éxito y dinero tiene en el mundo no tiene estudios universitarios en una gran cantidad de casos, ¿por qué mandas a tus hijos a la universidad? El sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. Eso a mí me gusta repetirlo porque quiero que se le quede grabado acá todo lo que están escuchando este entrenamiento. El sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. No porque hay que mandarlos a la universidad. No. O sea, si los más exitosos no han ido, ¿para qué los mandas? Es loco, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuándo se creó la primera forma de universidad? ¿Alguien lo tiene registrado? Por ahí dicen en Grecia algunos. En la edad medieval, los señores feudales agrupaban a la gente en gremios para que se especializaran en una tarea y los sirvieran mejor a ellos. De la época medieval a la actualidad, ¿ha variado mucho el asunto? No. A mí me gusta decir las cosas como son. Este taller es, digamos, bastante confrontativo, porque acá yo hablo cosas que normalmente en tu casa, en el colegio, en la universidad no te van a decir, ni vas a escuchar. No, antes vivían en palacios. ¿Ahora dónde viven? En mansiones. Muchos, para servir a uno. Por eso que tú no puedes comparar. ¿Cómo se llama la persona con más dinero acá en Colombia? Empresario. Ardila Lule. ¿Y él qué empresa tiene? Es creo que el dueño de Postobón. Postobón. ¿Tú podrías comparar la fortuna de ese señor con unas 5 o 6 ciudades juntando todo el dinero de todas esas personas? No, la verdad no sé. En Perú hay casos así, donde una persona tiene tanto dinero que tú juntarías al promedio de la población de clase media alta abajo y no alcanzan a juntar esa fortuna. La mayoría está sobreviviendo, ni tiene el banco un sol, un centavo.
Entonces el sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. Algunos datos históricos, estadísticos, es bueno manejarlos. Así que no se olviden. Ahora, ¿qué más? Vamos a hablar de la gente que ahorra algo. Acá todavía hay gente que piensa que la gente ahorra algo, ¿cierto? Por ahí deben haber algunas personas mirando, diciendo, sí, la gente ahorra algo. Quiero que sepas qué pasa con esas personas que ahorran algo. Definitivamente es un buen hábito ahorrar. Probablemente aprendieron en casa. Y la mamá, el papá, sabe Dios, les grabó el cerebro, les creó la impronta que ahorrar es bueno. Entonces ellos tienen esa creencia. Entonces entra su primer trabajo y comienza a ahorrar. ¿Cuánto gana una persona acá de practicante? ¿750,000? ¿Pesos? ¿750,000? Comienza a ahorrar. Y es bien curioso, ¿no? Cómo es la percepción con el dinero, es increíble. Cuando iba a la universidad, la mamá le daba 100,000 pesos a la semana. Y con 100,000 le alcanzaba para transporte, para comida y para la rumba. Entonces entra practicante, 750,000, casi el doble, y dice, soy rico. ¿Sí o no? Sí, con 400,000 al mes me alcanzaba para todo eso, ahora con casi 800, vamos de rumba, ¿no? Pero el que ahorra no se va de rumba, el que ahorra comienza a guardar. Llega fin de año, pasa un año, entra a su casa, a casa de sus papás probablemente, y prende la tele. Y dice, ¿tele? Esos cuadrados tridimensionales. Él todavía tiene eso. Yo he trabajado un año como un burro, estar viendo esta tele, y adivina qué hace con los ahorros. Va y se compra el Smart TV que viene con los parlantes y con todo el sistema. El sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. Porque todos los que están trabajando se compran. Más que el ahorro, los otros al crédito. Ahora, imagínate que no cae en el Smart TV. Son solamente ejemplos para que entres en contexto con esta historia. Yo sé que te va a sonar muy familiar. Trabajó 5 años y ahorró unos $6,000. Vamos a hablar en dólares para que se entienda en todas partes. Trabajó 5 años y ahorró $6,000. Muy juicioso, muy disciplinado. Llega a la casa y el garaje vacío. Hay un espacio ahí. Yo, que trabajé 5 años como un burro para estar subiéndome a esos transportes, ¿qué va a hacer con los 6,000? Se va a comprar un carro, una moto o alguna de esas cosas. Ay, no, dicen algunos, porque a mí, mi papá me regaló un auto cuando entré a la universidad. Ya, después de 5 años vas a llegar a tu casa, vas a cerrar el que te regaló tu papá, a decir, yo 5 años en esa carcocha, en ese, ¿no?, pedazo de hojalata, y vas a meter 6,000 a un buen auto. Son ejemplos. Vamos a poner que no caes en la trampa de los 5 años del auto y sigues ahorrando y ahorrando y ahorrando, y pasan 15 años. Juicioso. Lo primero que va a pasar es que te quedaste sin amigos. ¿Sabías? El sistema, cuando eres diferente, comienza a expulsarte. Te vas a quedar sin tus amigos. Yo tenía un amigo en la universidad, yo, que era bien ahorrativo. Y con lo que ahorraba, igual el sistema lo atrapaba, porque se iba de viaje o gastaba, se compraba cosas. Y un día dijimos, este no, ya no hay que invitarlo, porque no pone. Pero atrapado por el sistema igualito. Lo que ahorraba se lo gastaba. Vamos a ponerle, tú tienes 15 años ahorrando. Te quedaste sin amigos. Un día estás caminando por la calle. Digamos, una persona promedio, así bien juicioso, en 15 años, habrá ahorrado unos $60,000, $70,000. Ahí en efectivo, en su cuenta de ahorros. No como el ejercicio que hicimos. ¿Cuánto tienes en tu cuenta de ahorros? Cero. Cero. No, este tiene $70,000 ahí que puedes sacarlos así, en ventanilla. Un día está caminando por la calle y viene una chica y ¡pum!, se tropiezan. Se caen los libros, se agacha, mira a la chica a los ojos
¿Ha visto que el ser humano es como un imán o no? ¿Atrae lo que eres? Le entrega los libros, discúlpame, dime una cosa, ¿tú también ahorras? La chica, sí. ¿Tú también? Sí. ¿Sí? ¿También te has quedado sin amigos? Sí. Yo también. ¿Y cuánto tienes? Y se enamoran. Si tú ya ahorraste 15 años y comenzaste a los 20, ¿cuántos años tienes? 35. Antes más, ahora menos. Pero a los 35 ya hay personas que quieren formar una familia. Antes más, ahora menos. Y yo quiero que sepas por qué ahora menos. Entonces se enamoran. Me gustas, tú eres como yo, el uno para el otro, esto es del universo, mil cosas. Y se casan. Y hay un viejo y antiguo refrán que también lo tienen que cambiar, que dice: el casado casa quiere. Antes había un refrán que decía: el casado casa quiere. Hoy, los que se casan, ¿se compran casa? ¿Cuántas personas conoces que se casan y se compran una casa? ¿Departamento? Sí. ¿A 20 años? Sí. Casa, tu papá y tu abuelo. O sea, el refrán hay que cambiarlo. Yo no sé, ya no va a rimar, ¿no? La rima se pierde. Pero estos dos, como son bien ahorrativos, ¿cuánto tienes? 70, yo tengo 80. 150. ¿Tú crees que se van a comprar un departamento de 150 mil dólares? No. Esos se compran arriba de 300 mil porque saben ahorrar. ¿Y qué van a hacer? Si tienen 150 y le faltan unos 200 o 250, lo van a poner en cómodas cuotas a unos 15 o 20 años. Y como tienen 35 y son de los ahorradores, muchas gracias. Como tienen 35, son de los ahorradores, dicen: ya tenemos para tener una casa, vamos a tener a nuestro hijo, a nuestro primogénito. Tienen el hijo comienza a crecer, lo meten al colegio. Sacaron el hipotecario a 15, 20 años. Un día el esposo, después de 20 años más, de casi 15, 20 años más, le dice: mi amor, le dice a la esposa, hoy es la última cuota, así que vamos a celebrar en la noche con una cena, cómprate un vino, hoy celebramos. Sale, paga la última cuota, título de propiedad, a nombre de ellos. Celebran y adivina cuántos años tiene el hijo. Por ahí unos 16, 17. Es lo que se demoraban para el hipotecario. Porque además había que pagar colegio, acuérdate. El hijo es colegio. Y cuando tiene 17, ¿a dónde lo mandan al hijo? A la universidad. Y el patrón sigue así. Y si sale burro el hijo, ¿cuántos años va a estar en la universidad? 10 por lo menos. Y si tú vas sumando el tiempo, cuando el hijo termina la universidad, adivina qué le toca a los papás. Jubilarse. ¿A quién le suena familiar la historia que acabo de contar? Familiar. Muy familiar. Estamos rodeados de mucha gente que vive esa historia, porque el sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. Porque todo el mundo lo hace. ¿Tiene que ser así? Gandhi dijo una frase que me encanta. Gandhi dijo: aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. No porque todo el mundo se tira al barranco, tú te vas a tirar al barranco. Entonces, ¿cuál es la solución? Algunos dicen: ya para qué me conecté a este taller, ahora sí me estoy deprimiendo. Tranquilos, porque hay muchas, muchas soluciones. Quiero que me digan qué ven en esa imagen. Estrés. ¿Ah? Estrés. Estrés.
como trabajo acumulado. Trabajo acumulado. Un día como hoy, a las 8 de la noche, tú sales a la ciudad donde están las oficinas y hay luces prendidas o no. ¿Hay gente trabajando? ¿Qué está pensando ese señor? ¿A qué hora se acaba febrero? A ver cómo le hago para pagar las deudas que tengo arrastrando de enero, de diciembre. Y al mes siguiente, ¿a qué hora se acaba marzo? Para ver cómo pago lo que tengo que pagar la anterior. Y la gratificación, luego a ver cómo adelanto, pum, pum. Entonces, ¿este señor tiene tiempo para pensar, sí o no? No. El sistema tiene algo que se llama inercia. Y cuando tú entras en inercia es muy peligroso. Este es el tipo de persona que tú te encuentras en la calle y le dice, hola, ¿cómo estás, mi hermano? A los años. Dime, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando en esa empresa? Ahí cuando comienzan a conversar. Y ahí es como, ¡puc! A ver, entré el 2002. Estamos 2018. ¡Wow! Parece que hubiese sido ayer. ¿Ha visto esos casos o no? Parece que hubiese sido ayer. Porque vive en un estado de inercia tal que no se da cuenta que el tiempo pasa. ¿Dónde recobra un poco la conciencia? Cuando hay cambios de trabajo. O cuando se jubila. Entonces, ese señor en la mañana tomará desayuno tranquilo, con pantuflas, bata, conversará con su familia o saldrá todo apurado. 2 minutos más y no llega al trabajo. Y cuando sale el trabajo, bueno, camino al trabajo, ¿qué está pensando? Uy, los pendientes. Hoy tengo que hacer esto. Ojalá que no esté tal, ta, 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 ta. Su cerebro está funcionando así. Sale el trabajo, camino a la casa, ¿qué piensa? ¿Qué hay para comer? ¿Y qué abre la tele? Un estado de inercia terrible. ¿El fin de semana con quién se junta? Con otros igual que él. A ver quién tiene el peor trabajo, el peor jefe, a ver quién gana menos, a ver quién tiene la esposa que más se enferma. Claro, tener enfermedades está de moda en las esposas. No, a mi esposa tiene esto. La mía tiene más. No, la mía tiene más. No, es una broma. Eso es una broma. Pero este señor vive en un estado de inercia brutal. La inercia comienza desde que mandas a tu hijo al nido, al kinder. Antes de eso, la mente funciona diferente. Ahí comienza él a dejar de tomar sus propias decisiones. Las toma un tercero, totalmente ajeno a su papá y a su mamá. Tiene un horario donde come, y tiene un horario donde entra, donde sale, donde le dejan tareas. ¿Dónde recuperas un poquito tu libertad? En la universidad, aunque parezca mentira, dentro de lo que es el sistema. Porque en la universidad tú eliges, por último, qué vas a estudiar. Y como ya no dejas que tus padres te controlen, ¿cómo se dice no ir a la universidad? Faltas. No tienes que dar explicación a nadie. Me voy a donde me dé la gana. ¿Vamos a la playa? Vamos. Porque hoy ya no tengo ganas de ir a clases. Es por eso que en la etapa universitaria nacen muchas ideas revolucionarias. Es por eso que en la etapa universitaria muchos chicos ya quieren comerse el mundo, ya quieren ser empresarios, comienzan a pensar en grande, pero no se dan cuenta que están igual metidos en el sistema. La inercia se vuelve terrible acá, mundo laboral. Ahí sí, terrible. Te jubilas. Tan rápido pasa el tiempo. Un consejo, un tip, haciendo un paréntesis de este taller, date un tiempo todos los días para pensar. Cosas que no sean de rutina. En ti, la persona más importante que hay en tu vida eres tú. Entonces el sistema te atrapa y te mantiene tranquilo y conforme. ¿Qué tal más dinero? ¿Más dinero será la solución? ¿Sí? ¿No? Si ese dinero es capaz de comprar tiempo, sí.
Sí. Muy buena respuesta, me encantó. Si ese dinero es capaz de comprar tiempo, sí. Si no, no. Qué buena respuesta. Ahí entra el concepto de ingresos pasivos. ¿Los demás qué dicen? ¿Más dinero será la solución? Yo, ¿cómo pensaba cuando era empleado? Yo ganaba el equivalente a $1,600 al mes. El año 2005, en Perú. Yo pensaba y decía, si mañana llego al trabajo y mi jefe se vuelve loco y me duplica el sueldo, soy rico. Ya, pido vacaciones, me voy de viaje. Es igualito, es igualito, y eso se llama termostato financiero, es igualito cuando pasas de que tu mamá te da 100,000 al mes, a la semana, a ser practicante. Es lo mismo. ¿Más dinero será la solución? No. Acá está Juan y este es Pedro. Acá mejor. Juan y Pedro. Pero estos son Juan y Pedro que sí fueron a la universidad. ¿Y por qué no cambias de nombre? Dicen. Porque es más fácil Juan y Pedro. Ellos dos, mejores amigos, estudiaron la misma carrera en la misma universidad. Los dos. Pasaron los mismos cursos. O sea, fueron de la mano. Juan sacaba calificaciones más bajas. Perdón, Juan sacaba calificaciones más altas, por eso está ahí con su computadora. Este sacaba calificaciones más bajas. Terminando la universidad, Juan, que era el más estudioso, ganaba $500 al mes y Pedro ganaba 1,500, el triple. ¿Qué piensa Juan? Dice, oye, qué suerte tiene Pedro. El que no tenía tan buenas calificaciones, pasaba raspando, gana el triple que yo. ¿Qué piensa Pedro? Oye, qué raro que este Juan, que es tan disciplinado, está ganando tan poquito. ¿Cómo hará para vivir? ¿Qué los diferencia a ellos dos? Lo único que los diferencia al que gana 500 y al que gana 1,500 es algo que se llama estilo de vida. Juan, ¿come la misma comida que Pedro? ¿El de 500 come lo mismo que el de 1,500? No, te garantizo que no. ¿Vivirá en el mismo barrio? Probablemente ya no. ¿Sus hijos van al mismo colegio que los hijos de Pedro? No. ¿Cuando Juan está en vacaciones, se va a los mismos lugares que se va Pedro? No. ¿Este usa el mismo medio de transporte que el de 1,500? No. Juan gana 500, se gasta 600, el otro gana 1,500, se gasta 1,800. ¿Alguno está en progreso? No. No. Los dos están sobreviviendo. Pregúntale al que gana $10,000. Muchos siguen el mismo patrón de conducta. Muchos. Son pocos los que tienen la conciencia y la educación para poder hacer cosas diferentes. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo que más dinero no es la solución? Que lo que sí puede ser una solución es la educación de cómo administrar tu dinero, cómo administras el dinero que te ganas. ¿Esa será la solución, sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y para poderte demostrar eso, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién ha escuchado personas que se ganaron la lotería y después de 5 años están fregados? Muchos casos. Muchos. Estadísticamente, la gran mayoría de personas que se ganan la lotería terminan peor después que antes de ganársela. Es una estadística. Los deportistas de alta competencia que no son bien preparados, igualito, la misma historia. ¿Y quién ha escuchado la otra cara de la moneda?
personas que sin un peso hicieron fortuna. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuánto dinero te ganas? No. Lo importante es cómo administras el dinero que te ganas. Y hay mucha información al respecto. Ahí están los libros en las librerías, están los cursos, los talleres. Busca una persona que tenga éxito y que te enseñe, que le vaya bien con el dinero. No te dejes atrapar por el sistema. Vamos a dejar a los jubilados tranquilos, pero quiero que veas esta imagen y me digas qué ves ahí. Son familia. Son familia. No, mira, se parecen. Este igualito, las caras son igualitas. Son familia. Cuatro generaciones. Tenemos al nieto, al hijo, al abuelo y al bisabuelo. Cuatro generaciones. Y te pongo esto para que entiendas que el sistema es dinámico, no estático. Hay gente que vive hoy con las mismas reglas de la época de su abuelito. Y el sistema cada vez es peor, es más duro. Por eso es que el casado casa ya no quiere, quiere depa, depto, apartamento, como le quiera llamar. Yo le voy a contar una historia personal. A la edad de 5 años, o sea, hace más de 30 años, hace más de casi 35 años, ha sido la única vez que mi familia nuclear, es decir, mi papá, mi mamá y yo, porque mi hermano no había nacido, nos mudamos de una casa a otra casa. La única vez. Luego yo viví en esa otra casa hasta que me fui a vivir solo. Y en esa época había una tienda muy grande en la ciudad donde vivimos, en Lima, que se llamaba Hogar. Y era la tienda número uno, la mejorcita, digamos, en venta de todo el tema para equipar una casa. Muebles, alfombras, línea blanca, etcétera. Era como una tienda de departamentos ahora. Como una tienda por departamento ahora. En esa época, yo me acuerdo que yo entré, o sea, me acuerdo porque fue mudanza y eso es algo que se te queda grabado. Yo entré a correr, me subí a los sillones y yo mis papás eligiendo. Y me acuerdo que las etiquetas, los precios eran unos rectangulitos blancos. Y si querías comprar, ¿tú crees que había tarjeta de crédito? Mi viejo tuvo que ir al banco a pedir algo de dinero y sacar ahorros y llevar un maletín con billetes para comprar todo lo que íbamos a usar en la casa. O sea, no tienes billete, no vengas a comprar. No te estoy hablando de la época de los dinosaurios. No estoy diciendo hace 100 años o mi tatarabuelo, no. Estoy hablando yo, cuando me mudé a la edad de 5 años. Tarjeta de crédito no existía. Plata o pídele al banco. Y pedirle al banco era un trámite. Y me acuerdo de esa experiencia. ¿Cómo es ahora? Ahora ya no es la tienda grande, sino los moles. Hay conceptos de tiendas ancla, que son las que más le gusta a la gente, y una está acá y la otra está acá, para que hagas todo el recorrido y llegues a la otra. Y cuando estás llegando a la otra, en la puerta casi siempre te ponen lo que más te gusta. El Smart TV 4D de, no sé, 100 pulgadas, y tú lo ves y dices, wow, mira eso, cómo siguen sacando tecnología. Y el cartel ya no es amarillo, no, ya no es blanco, perdón, es una estrellita amarilla, ¿no? Como en forma de estrellita. Entonces tú ves y dices, en la estrellita, $150. Y tú dices, ¿qué? Y te acercas y abajo dice 36 cuotas. ¿No? Y el sistema es así. Cada vez es peor. ¿Se acuerda la estadística? El 5% de la gente tiene el 95% del dinero. Y ese 5% de la gente serán bobos
¿Serán tontitos? ¿Quién te entrega la tarjeta de crédito? El banco. ¿Y el dueño del banco dónde está? ¿En el 95% lo que se reparten lo que quedan o en el 5% que tienen todo? En el 5% que tiene todo. Ellos diseñan el sistema. ¿Me explicó? Y cada vez es más duro, cada vez es más duro. Pero eso también tiene sus efectos. Por ejemplo, yo no sé, bueno, eso todo el mundo lo sabe, pero si acá alguien no sabía que la crisis en los Estados Unidos hace algunos años fue justamente por exceso de créditos. El sistema también colapsa. Pero no vivas bajo la regla de tu abuelito con el sistema que tienes ahora. Debes tomar conciencia. No hay que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Es cómo es tu patrón de conducta con el dinero. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Esta es tu línea de vida útil. Aprox, de los 21 hasta los 66, más o menos. Ponte donde estés tú. Por poner un ejemplo, yo tengo 40 años. Han pasado 20. Nuevamente, ¿cuánto dinero dispongo en efectivo? Suponiendo que yo tengo $20,000 ahorrados, disponibles en efectivo, líquido. 20 mil entre 20, ¿cuánto da? 1,000. 20 mil entre 20 da 1,000. Esa estadística de 20 años, muy simple, quiere decir que mi capacidad de ahorro al año real es de $1,000. Usando extrapolación, no es muy difícil saber que si me quedan unos de los 40 a los 65, 25 por 1,000, lo más probable, en base a mi patrón de conducta, es que yo me retire con $25,000 más. Lo más probable. Entonces sería unos 45,000. Vamos a poner 50,000. La mala noticia es que vas a vivir hasta los 80 años más o menos. Es la esperanza de vida. ¿Qué haces con $50,000 por 20 años más? Pero la gente no lo ve así. La gente, ¿sabes cómo lo ve? La gente está acá, a los 27. Ahora, ojo que si has hecho el ejercicio, no importa la edad que tengas, y en tu cuenta hay cero, ya no multipliques ni extraordinario, no, vas a terminar en cero igual. Cero por cero, entre cero. Hay uno que da error, incluso. Error, ¿no? Entonces, la gente dice, no, Percy, pero si yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años, a los 40 ya seré gerente. Y si no, como yo juego lotería todas las semanas, acá me ganaré. Mira cuántos años tengo. La gente no es consciente. Antes, los gerentes, la estabilidad laboral y todo eso que te contaron tus papás, tus abuelitos, gerentes en una empresa, 48, 50 años. Personas de cabello blanco, que habían pasado por todas las áreas de la empresa y se jubilaban en su primer trabajo. Hoy, los gerentes, que dicho sea de paso ganan mucho menos que los gerentes de la época de tu abuelito, están por acá. 30, 33. Chao. 40. No sirves. Entonces, bueno, hacer estos ejercicios porque te das cuenta cómo va a ser el final. Es un ejercicio matemático, estadístico. Una estadística de 20 años, ¿es válida o no? Muy. Juan y Pedro, $500 y ahora le vamos a subir este a $2,000. Este gana 4 veces más que Juan. ¿Por qué hay gente que gana 4 veces más que otros? Y estoy seguro que es una pregunta que sí se han hecho muchas veces. Oye, ¿yo por qué gano $1,000 y el otro gana 10,000. ¿Por qué? Yo también quiero ganar 10,000. Pues tendrá que hacer algo para que valga esos 10,000.
Sí. Miren, vamos a analizar el caso. Juan 500. Un día llega Juan a su trabajo. Va a poner que él trabaja en un banco. De ahí llega Juan. Juan, hoy día tenemos reunión, le dice el jefe. Juan, ok. Nuevamente el tema de reingeniería, pero lo felicitan. Le dice, mira, hay una reingeniería. Juan, tú eres un excelente ejecutivo del banco, eres increíble. Realmente esto no ha sido por señalarte a ti, a dedo, como se dice. Hicimos un sorteo y lamentablemente vamos a tener que prescindir de tus servicios. Igual te va a ir muy bien en la vida. Hasta le hacen un almuerzo de despedida, con eso te digo todo. Entonces Juan sale orgulloso, llega a su casa. Reingeniería del banco, voy a buscar otro trabajo. No saben lo que se pierden. Juan, en resumen, le dijeron, estás despedido. Y cuando llega a su casa, ¿qué es lo que hace un desempleado? Buscar otro empleo. Ahora, si Juan viene ganando $500 al mes, ¿va a buscar un empleo de cuánto? ¿Cómo? De 500. De 500. Exacto. Va a buscar uno de 500. De repente se arma de valor, porque ese es su termostato financiero. Ahora voy a introducir un concepto que se llama termostato financiero. Él va a buscar un trabajo de 500 porque él está convencido de que él vale 500. De repente se arma de valor, llega a la entrevista de recursos humanos, la final, y bueno, Juan, esta es la entrevista final. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Juan dice 600. No, pero con 500 está bien, va a decir. Porque él cree que vale 500. Y te voy a poner unos ejemplos increíbles en esta explicación. Pedro, en cambio, gana 2,000. La misma historia, llega a la empresa, reingeniería, eres el mejor, y va a buscar un trabajo de ¿cuánto? De 2,000. Porque él está convencido, a través de su experiencia, que vale 2,000. Pregunta, ¿dónde hay más competencia? ¿En los trabajos de 500 o en los de 2,000? En los de 500. En los de 500 llega más gente, es menos probable que entres, una demanda muy, muy, muy fuerte. En los de 2,000, menos. ¿Y por qué Juan no buscará uno de 2,000? Porque cree que vale 500. Entonces, presten atención. Y esto no es tan sencillo de interiorizar. De entender es fácil. Pero tú ganas lo que crees que vales. Conforme ves el dinero, es conforme el dinero llega a tu vida. Conforme tú ves el dinero, es conforme el dinero llega a tu vida. Y te voy a contar algunos casos reales, míos. A ver si te identificas y comienzas a reconocer historias que también te ha pasado. Hace algunos años, cuando yo me iba de viaje, al aeropuerto me llevaba un señor que se llamaba Gaspar. Gaspar, economista, MBA, especialización en finanzas en las mejores universidades de mi país. Y ya a su edad se dedicaba al servicio de taxi al aeropuerto. A mí me encantaba conversar con Gaspar porque era un hombre muy, muy culto, tenía mucho contenido, mucho contenido. Y me contaba siempre de sus hijos, que él estaba orgulloso, que se habían ido a estudiar al extranjero. Y yo decía, oye, Gaspar, le digo, hermano, ¿y tú con todo lo que sabes? ¿Por qué no pones un negocio? Mi hermano, yo estoy tranquilo, acá me gano $1,200 al mes, esta es mi oficina, no tengo estrés. ¿Cuál es el caso paralelo? Yo tengo un amigo mío que se llama Jorge, de la misma edad que Gaspar, de la misma edad. Jorge nunca fue a la universidad. Primer empleo, Unilever, sin título universitario. Key Account Manager de la cuenta principal de Unilever en Perú. Salió Unilever, gerente comercial de una empresa de vinos, ya ganándose más de $5,000 al mes. Dejó esa empresa, puso su negocio de telecomunicaciones. Conoció una millonaria y se casó con la millonaria,
que hoy y su esposa son muy felices y viven en libertad financiera. Dos personas de la misma edad. Este tiene 3 títulos, más títulos que un periódico. Este tiene el termostato financiero alto. Otro caso. Un chico, un amigo mío, que ojalá alguien lo reconozca por ahí, porque es un caso real. Diego Guzmán. Un chico que se puso a hacer negocios conmigo el año 2009. Y en los negocios que yo hago se trabaja mucho el crecimiento personal. De hecho, a las 2 estuvimos hablando de esto, de las redes de mercadeo. Y en ese negocio estudiamos un libro que se llama La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Se lo recomiendo. La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Diego había dejado un trabajo de $1,000 para aventurarse en el mundo de los negocios. No le gustó el mundo de los negocios, pero era muy juicioso con la educación que recibía. Me dijo, Percy, voy a buscar un empleo. Entró a la Sony con $4,000 y no hizo ni media maestría. Vino a mi casa un día y me dijo, gracias. Yo me acordé de lo que leí en el libro en la entrevista. Y puso a ganar 4 veces más. Otro caso. El gerente de ventas de Unilever. Yo también trabajé en Unilever. Fui empleado en Unilever, fue mi segundo empleo. El señor Renzo Gilardi, gerente de ventas de una de las empresas más duras de entrar a trabajar en Perú, menos de 100 empleados en todo el país. Gerente de ventas sin título universitario. Y ahí la gente se presenta así con los títulos. ¡Prum! No. Porque su termostato financiero es muy alto. Si yo pongo un auditorio, 1,000 personas, y le doy una hoja en blanco a cada uno, previos ejercicios para que no se mimeticen, y le digo, escribe en esa hoja cuánto sería mucho dinero para ti hoy. Y pon tu nombre. Hay gente que va a poner $10,000. Tan poquito. Tú puedes pensar que tan poquito, pero hay mucha gente que le dice $10,000 y dice, $10,000. Otros pondrán 100,000, otros 1,000,000, otros 1,000,000,000, otros 1,000,000,000, sabe Dios. Y tú comparas los papeles con su situación financiera, tiene mucha relación. Conforme tú ves el dinero, es conforme el dinero llega a tu vida. Caso adicional, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, actual. Trump se ha ido a la quiebra 3 veces. Pero eso no son quiebras de quebré porque me compré mi PlayStation, no. De miles de millones de dólares. Por más de que él tiene de familia, ¿no? Fortuna. Sin un dólar. Multimillonario de nuevo. Crack. La pregunta es, para Trump, $1,000,000, ¿será lo mismo que para ti? Serán 1,000 pesitos. Conforme tú ves el dinero, conforme el dinero llega a tu vida, tú ganas lo que crees que vales. Generar creencias. El otro día estaba dando esta misma conferencia y me hicieron una pregunta online. ¿Y cómo hago para elevar mi termostato financiero? ¿Cómo haces para construir una creencia? Ponte a ganar más plata. Vive la experiencia. Muévete. Ponte a ganar más plata. No hay mejor forma. Círculo de influencia. Entonces, vamos a hablar de los círculos de influencia. Digamos que esto no es taller financiero. Vamos a poner otro ejemplo. Tenis. ¿Le gusta el tenis o no? ¿Sí? Mejor tenista de todos los tiempos. Andrea Agassi. Andrea Agassi, no. Roger Federer, pero lejos, hermano. Ese es un fenómeno. Sí, mejor tenista Roger Federer. Roger Federer. Y acá vamos a poner, ¿acá quién juega tenis? ¿No? Yo juego tenis, pero muy amateur, o sea, sé. Paso la bolita con efecto, sé. Pero nada de campeonatos. Percy Vizcarra, Roger Federer. Hay una ley que se llama la ley del balance. ¿Ok? Y te dice que si yo me pongo a jugar con Roger Federer al tenis durante un año, no un partido, durante un año, va a comenzar a generarse un balance. Eso quiere decir que yo voy a mejorar mis habilidades
y Federer va a bajar sus habilidades. Balance. ¿Tiene lógica o no? Claro que sí. ¿Y con el dinero pasará lo mismo, sí o no? Hay una transferencia de creencias. Los que ganan $500 se juntan con gente que gana $500. Los que ganan 1.500 se juntan con los que ganan 1.500 y los que ganan 10.000 con los que ganan 10.000. Si hacemos un reality show, que ahora está de moda, donde ponemos a vivir a este de $500 al mes con unos con 20 personas de $5.000 al mes durante un año, ¿quién está de acuerdo conmigo que este se pone a ganar más billete? Fijo. Fijo. Porque es una ley. No se puede violar. Su termostato financiero se eleva. Ley del balance, círculos de influencia. Tú eres el promedio de la gente que te rodea y los libros que lees. Una vez un mentor me lo dijo con estas palabras. Tu futuro está determinado en relación a la gente que te rodea y los libros que lees. Cuando entendí, porque una cosa es saber y otra cosa es tomar conciencia, créame que mi círculo comenzó a mutar de manera natural. O sea, no es que ya no te quiero ver, no, solito se va acomodando. Vamos a entrar ya a la recta final y quiero hablar un poco de las emociones. Las emociones, tu inteligencia emocional influirá cómo te comportas con el dinero, ¿sí o no? Sí, mucho. Quiero ponerte un ejemplo, o más bien darte un consejo. Nunca vayas a hacer compras con hambre. Porque ahí sale que el cerebro, reptil, el primario reptil, comida. Y tú vas a agarrar y vas a comenzar a meter prum, 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 prum. Sí, o sea, vas a llegar a la caja, vas a pagar, claro, porque llevaste la carne Angus, oye, mira esto importado, nunca lo he visto, que se ve ese riquísimo, pum. Y va a salir una cuenta enorme. Pero como tú no estás siendo consciente, este supermercado ni más. ¿Cómo han subido los precios? O sea, busca siempre evadir responsabilidad. La próxima vez que vayas a hacer compras, después de este taller, come bien. Come bandeja paisa antes de ir a una bandeja paisa antes de hacer la compra del supermercado. Y va a funcionar más tu cerebro racional. Oye, a ver esto, porque ya estuviste en el taller, ¿no? Hay que aplicar lo que se aprende. Mejor una dieta balanceada, como carne todos los días no es saludable, un día pescado, pollo, carne, qué sé yo, frijoles, no sé. De esto sí, de esto no. Vas a llegar a la caja, vas a pagar. Oye, qué buen lugar. Acá hay que venir a comprar. No, simplemente pensaste un poquito más. Me diste un poco mejor. Si no me crees, lo que va a pasar es que por primera vez en tu vida vas a tener en tu refrigerador lo que realmente necesitas. ¿Por qué te digo eso? Levanta tu mano si alguna vez has botado cosas del refrigerador porque se pudrieron, se vencieron, se honguearon. ¿Sí o no? Eso es lo mismo. Voy a hacer un ejercicio para que lo vean. Y quiero que esto sea muy visual. Cuando tú agarras cosas del refrigerador y las tiras a la basura, es lo mismo que hacer esto. Este no se reconoce. Este. Que yo agarre esto a la basura. Es lo mismo. No hay diferencia. Pues tus emociones influyen mucho cómo te comportas con el dinero. No solamente en el tema del supermercado. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, a las chicas decir que ir de shopping les quite el estrés? ¿Sí o no? Ay, no, ir de shopping me quite el estrés.
Y cuando están casadas, hay un lío con el esposo, porque ahí es donde se gasta la plata. Entonces el esposo dice, oye, pero no lleves dinero, ándate de shopping, pero no lleves dinero. Como el sistema ya evolucionó, el dinero no es necesario. ¿Puedes llevar qué? Tarjeta. Entonces, en todos los países del mundo... ¿Cómo? Peor. La tarjeta es peor que el dinero en efectivo. A mí me gusta más el dinero en efectivo que la tarjeta. A mí. Entonces, mi amor, hoy es viernes, así que salimos de la oficina con las chicas de shopping, no estoy dando dinero. Listo. Cuando llegas a una tienda, cuando las chicas llegan a una tienda, todos los días del año hay ofertas. Todos. En Perú se llaman días R, días F, solo por hoy, cierra puertas. Le ponen todos los nombres, pero son todos los días del año. Entonces ves 3x2 o la segunda a mitad de precio. Y la mujer no se aguanta, se deja llevar por sus instintos, porque ya sabe que el cerebro de la mujer funciona diferente. Y shopping está ahí entre las prioridades. Entonces, llega a la casa con las dos blusas. Mi amor, mira, me compré dos blusas, no están hermosas. Pero no te molestes, no llevé dinero, usé la tarjeta, que era solo con tarjeta. Y tranquilo que te ahorré un montón de dinero. Esta me salió el 60%, esta con 80%. Lo que tienes que hacer, los que son casados, lleva a tu esposa al armario. Abres y le haces ver todas las blusas que ha comprado y nunca se ha puesto. ¿Pasa o no pasa? Levanta tu mano si alguna vez te has comprado ropa que tuviste que regalar porque nunca la usaste. ¿No? Ah, grados de conciencia. Mucha gente sí. Yo sí. Yo me he comprado cosas que después digo, no... ¿Para qué me lo compré? ¡Pum! Se lo regalo a alguien. Lo vendo más económico. Es lo mismo que hacer eso. Que agarrar dinero a la basura. Y los hombres no se quedan atrás, porque ahora está de moda la salida de hombres, ¿no? Nosotros los hombres necesitamos salir con los amigos a tomar unos tragos. El problema no es salir con los amigos a tomar unos tragos, es lo que hace el alcohol en tu cerebro. Te anula el córtex y te lo va anulando cada vez más. Si le metes más, lo que pasa a muchos hombres es que al día siguiente se levantan, agarran su billetera o cuando llega el estado de cuenta la tarjeta. ¿Qué? Cero racionalidad. Entonces hay cosas para que sí sirve mucho usar el cerebro córtex. Ser racional, sobre todo cómo te comportas con el dinero. Entonces, la parte de inteligencia emocional. Tus emociones influyen mucho cómo tú te comportas con el dinero. Vamos a ir viendo soluciones, a esperar que retome el Wacom. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, ¿quién está de acuerdo conmigo que para llegar a progreso económico es necesario tener una segunda fuente de ingresos? Que con una no la hacen. O sea, es necesario, necesario. Una no la haces, estoy hablando libertad financiera. Que no te vaya a pasar lo que ves en este gráfico. Y no es broma lo que les voy a contar. Yo hace años di un taller donde la gente salió motivada. Después de 3 meses me encuentro con uno que vino al taller y me dice, hermano, Percy, gracias. Me sirvió mucho. Antes, entre mi esposo y yo, generamos $3,000 al mes. Ahora generamos 4,000, 4,500, más o menos. Qué bueno, le digo. ¿Y qué están haciendo? No que estamos vendiendo ropa. Después del trabajo, 3 días a la semana, los fines de semana ella hace un showroom, y, pa, muy chévere, yo la apoyo. Excelente. ¿Y cuánto están ahorrando? No, nos gastamos todo. Y yo, qué inteligente eres, le digo. Entonces, antes trabajabas 10 horas para estar fregado, ahora trabajas 12 horas para seguir fregado. Así. No sirve nada que eleves tus fuentes de ingresos
si no vas a controlar tus gastos. Es por eso que vimos la parte de inteligencia emocional. El gráfico ideal es este. Acá. Cambias de patrón. El patrón de sobrevivir al patrón de progreso financiero. En este punto, donde se comienzan a abrir las curvas, te invito a que declares tu vida en construcción. ¿Por qué? Porque cuando no haces lo que hace la gente del común de la gente, del sistema, vas a sentir como una barrera, te van a querer expulsar, te van a querer aislar. Yo declaro mi vida en construcción, no hay ningún problema. Controlas tus gastos y subes tus fuentes de ingreso. Eso genera algo que se llama ahorro creciente. Con este nuevo patrón de conducta financiero, ¿ustedes creen que en 5 añitos, poniendo un caso muy conservador, ahorrarán unos $20,000? $4,000 al año, muy poquito. ¿Y $20,000 en efectivo? Ya con $20,000 puedes multiplicar. Yo agarro un sobre con $20,000 y a todos los que pasan por la puerta en la calle se los regalo. Te garantizo que la mayoría se lo gasta en lujo, se compra un carro. Y te puedo dar un buen ejemplo. ¿Qué te dicen los libros? Invierte en locales comerciales, por ejemplo. Acá se construyen mercados, acá se construyen moles, galerías. 3 por 4. $20,000 puede ser la cuota inicial para un proyecto de $100,000. ¿Por qué local comercial y no vivienda? Porque el valor de alquiler de un local comercial es más alto que el de una vivienda. Porque el local comercial genera dinero. ¿Se entiende? Tú pones $20,000, 15 años. Si quieres 15 años, el alquiler paga tus cuotas. Y después de 15 años tienes más de $100,000, porque eso cobra valor, o una fuente, y además una fuente de ingresos pasivos. 15 años versus 40. Es un ejemplo muy básico. Pero todo este ahorro creciente busca invertirlo, porque para generar ingresos pasivos hay que invertir dinero. No solamente en la fuente, sino también en educación. Tu activo más importante, tu cabeza. Ahí métele dinero. Hoy el mundo está viviendo un fenómeno de globalización. Ya no hay fronteras, el tema de comercio, era la información. Quiero mencionar un mentor, una persona que yo le he aprendido mucho, el señor Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, más vendido en la historia de finanzas personales en el mundo. Y este señor te dice 3 formas de generar riqueza. Una es, como yo lo hice, dice, crea una corporación con más de 500 empleados. Eso cuesta millones de dólares. Tienes que ser muy ordenado, muy inteligente, muy estratega para que eso te funcione. A mí me hizo sufrir. Robert Kiyosaki. Otra opción es una franquicia. Un modelo de negocio que ya funciona y que tú lo pones en marcha. Con el modelo de patrón de conducta de ahorro creciente, en unos años puedes tener una franquicia. Un negocio que ya está demostrado. Y Kiyosaki te dice, tercero, una red de mercadeo. Una red de mercadeo. Ahora, si tú crees que hay una cuarta, quinta, sexta, séptima, octava forma, escribe un libro. Las formas de generar riqueza que no conoce Robert Kiyosaki. Te hace rico. Y tienes una fuente de ingresos. 3 principales. Las 3 fuertes que te dice Kiyosaki. Redes de mercadeo es una industria que a mí me encanta, una industria que yo adoro, que me ha dado mucho, sobre todo educación. Así que no vamos a profundizar en ese tema porque a las 2 de la tarde estuvimos hablando de eso. Sin embargo, yo sigo a la gente que tiene resultados. Hay personas que vienen a los talleres, hay personas que se conectan online, invierten bien su tiempo, pasa un día, llega el primo. ¿Qué sabe Kiyosaki, hombre? Esas redes de mercadeo.
Kiyosaki se ha enfrentado mucho con eso en su vida. De hecho, las personas que cambian el mundo lo hacen, Jürgen también. Un día Kiyosaki estaba dando, él es uno de los millonarios que no tiene título universitario. Él es uno. Él da conferencias en las mejores universidades del mundo. Y vino un periodista ácido y se acerca y le dice, señor Kiyosaki, oiga, ¿usted cómo viene a dar conferencias a la universidad si no tiene título? Y Kiyosaki le dice, señor periodista, con todo respeto, ¿quién cree usted que tiene más autoridad para hablar sobre dinero? ¿Yo, que soy autor del bestseller número uno Finanzas Personales, que además soy multimillonario, negocio inmobiliario, diversa fuente de ingresos pasivos, no sé cuántos miles de propiedades tiene? O tráigame al profesional que usted considere del mundo corporativo. ¿Quién tendrá más autoridad? El periodista. Cambiando de pregunta, señor Kiyosaki, ¿cuándo lanza su próximo libro? Tal cual. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo que Kiyosaki sabe más que todos nuestros primos que andan pelados de plata? ¿Sí o no? Ya para terminar, una de las tres formas que te recomienda Robert Kiyosaki, ¿será bueno desarrollarlo como idea de negocios o no? Enfócate por ahí. Yo no te digo, haz redes de mercadeo. Te digo, primero, paso número uno, ¿quieres generar abundante dinero? Toma conciencia. Este taller está dirigido a tomar conciencia. Segundo, busca cambiar tus patrones de conducta con el dinero. Y tercero, mira qué vas a hacer para generar fuentes adicionales de ingreso que puedan comprar tiempo. Visión es algo que también es una característica de las personas exitosas. Hay unos que podemos ver un poquito más, hay otros que no pueden ver más allá de sus narices. Inteligencia emocional. Hagamos caso a los que tienen resultados. De hecho, Trump también escribió un libro con Kiyosaki que se llama Why We Recommend Network Marketing. ¿Por qué nosotros recomendamos el network marketing? Y estos son mis datos para cualquier tipo de consulta, asesoría, tema de finanzas personales. Estoy enteramente al servicio. De hecho, esto de acá lo hago por pasión. Así que conmigo es todo por el día de hoy. Yo no sé si hay tiempo de preguntas. ¿Sí? Veamos las preguntas de las personas que están en línea. Y si tienen ustedes alguna pregunta, también encantado. Bueno, yo te pregunto, si después de uno estar pues en función de buscar como diferentes alternativas para obtener un nuevo ingreso, ¿qué es lo que vos más recomendás para asegurar otra segunda fuente de ingreso? Que yo recomiendo. Sí. Redes de mercadeo. Sí. En la vida yo me he dado cuenta que tenemos dos opciones ya grandes. Relación de dependencia, empleado. Independencia. Ahí puedes poner a ese 1-1 y a lo de negocio propio. O sea, hay solo dos caminos para generar plata. Empleado, independiente. En el mundo de los empleados la historia ya se sabe cómo es. Ya sabemos. O sea, el comienzo, el intermedio y el final sabemos. Porque hay muchos casos. Ahí está metido más del 90% de la población. En este otro universo hay infinitas posibilidades. Tú puedes crear algo que no ha sido creado. Pero de lo que he visto de todos esos negocios, el modelo más atractivo, más seguro, donde estás más sostenido, es redes de mercadeo. Yo siempre invito a la gente y le digo, si tú tienes un negocio con mejor planteamiento que una red de mercadeo, de verdad, hoy tienes un socio, yo. No he visto. Entonces yo recomiendo como una segunda fuente de ingresos redes de mercadeo, pero puede haber muchas. Compra-venta, comercio, importaciones, hay infinitas. Y puedes crear también. Bueno, por aquí nos preguntan, en caso de que haya fracasado en varias redes de mercadeo, ¿el consejo ahí sería volver al empleo o perseverar en las redes de mercadeo? Primero, ¿qué es lo que quiere en su vida? Si quiere seguir la línea del empleo,
ya sabiendo cómo termina, que le meta el empleo. Yo siempre tengo una premisa cuando hablo con la gente de negocios. Digo, lo más importante es tu disposición. Yo te puedo mostrar 1, 2, 3, 4, 5 negocios. Este de redes y otras opciones. Pero si tú no estás abierto a la posibilidad de generar una fuente adicional de ingresos, yo no te puedo obligar que hagas algo que no quieres. Entonces, a este amigo lo primero que le diría es, ¿estás dispuesto a seguir buscando una fuente adicional de ingresos que no sea un empleo? La respuesta es sí. Haz un feedback por qué no te ha ido bien en redes de mercadeo. Y date una oportunidad. O busca otra forma de manera independiente de generar más ingresos. 2 empleos no les recomiendo. ¿En qué nichos de mercado recomiendas para invertir fuera de los que mencionaste de Kiyosaki? Esto lo pregunta Jonathan Moreno. Nichos de mercado. La respuesta va a ser en distribución, sea cual sea el nicho de mercado. El dinero en el mundo está en distribución, pasar de una mano a la otra. Estuve en China el año 2016, en la feria de Cantón, Guangzhou, también le dicen, la ciudad de Guangzhou, viendo unas alternativas de negocios y con la persona con la que fui me dice, oye, el mercado veterinario está creciendo mucho. Y eso va a responder su pregunta. Me dice, ¿por qué no ponemos una tienda con todo lo que no hay en nuestro mercado de artículos para mascotas? Y dije, no, porque el negocio retail es muy sacrificado. Ahí yo tengo que pagar empleados, tengo que pagar alquiler, tengo que conseguir compradores. Yo me encargo de todo y puedo perder mucho dinero. Mi idea fue, pongamos un showroom a puerta cerrada. Me ahorro muchas cosas. Traigamos a todos los que ya venden y nosotros le vendemos a ellos. Distribución. El último eslabón de la cadena, si él quiere invertir en retail, muy sacrificado. Otro negocio que yo he hecho es, por ejemplo, fertilizante para agricultura. Le compro a este, le vendo a este. Paso de una mano a la otra. Y que se enfoque cómo él le da valor a eso, ¿no? Que cree valor en el producto o servicio que está ofreciendo. El apalancamiento es muy importante. Otro negocio, si quiere que le dé una idea más, ferias navideñas, gastronómicas, temáticas. Es como una renta por temporadas. Negocia el espacio, delimítalo, hazte un plano, vende tu feria, crea marketing y ellos te van a pagar por alquiler. Y si es de comida, porcentaje de lo que venden. Apalancamiento, como hacer un concierto. Charlas, talleres bien llevados dan buen dinero también. Entonces, que no caiga en la trampa del negocito. El negocito es Superman y su negocito. Y el negocito lo que hace es desgastar mucha energía, mucha plata y finalmente la gente queda traumada del mundo de los negocios. La estadística es el 100% de negocios que comienzan a funcionar solamente el 20% llegan al primer año. O sea, tu esperanza de ser exitoso el primer año de un negocio es de 20%. Y ese 20%, 5% llegará al quinto año. Y un miércoles, ¿y cómo así? Es tan alarmante esa cifra. Porque la gente no recibe educación para ser empresario. El otro día estaba conversando con una persona, a ver si sale una pregunta, si no cerramos con esto. Estaba conversando con una persona en Lima. Y esta persona, igual que a mí, nos apasiona la educación. Pero hay que saber qué tipo de educación es la que funciona. Hay una estadística de que si tú tienes un salón de 1,000 personas, 2%, 3% va a tomar acción de lo que escuchó. El resto va a salir con una sonrisa en la boca y te va a recomendar. Iba a hablar maravillas y lo que quieras, pero acción, así que ponga en práctica lo que escucho ahí, 2%. Y esto es. Entonces, ¿eso es educación? Eso es lo mismo que el colegio. Eso es entregar buena información. La educación se consigue a través de las acciones. Acción acompañado de emoción, creencia.
Por eso las redes de mercadeo me parece una excelente escuela de negocios. Porque tú ya eres una persona así, de la manito, a la calle, acción. No lo sientas en un espacio así. Y en los negocios hay que atreverse. Listo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es ser un embajador vía? Es luchar por el cambio. Dar sin pedir nada en retribución. Ama a Vía Lab por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador vía? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores, hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador vía? Realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do.